gente, ¿cómo están? Feliz día. Y hoy, miren quién se mueve ahí. La Wannabe Raptor se está moviendo, pero yo no estoy en la Wannabe Raptor. Estoy en la Wagon, la Civic Wagon, mi hermosa Civic Wagon. Muchos la conocen, los que son más seguidores del canal. ¿Y por qué estoy en la Wagon? Porque hoy, por fin, vamos a llevar la Wannabe Raptor al taller de pintura. Vamos a llevar la Wannabe Raptor al taller de pintura. ¿Qué taller es? ¿Dónde es? ¿Cómo trabajan? Vamos a verlo ya. Quédense con nosotros, yo soy el Chamo Tuning, esto es Tuner Garage. Bueno, para que tengan una idea de cómo trabajan acá, miren, este carro tenía un golpe de este lado y todo este pedazo es nuevo, pegado acá, pegado en el borde, incluyendo parte del piso, y se ve que va a quedar como si nunca hubiese pasado nada. Incluso acá tienen este panel, lo sacan completo y panel nuevo. No están con juegos acá, se ve que no están con juegos acá. Que acá, recuerden que esta línea no quedaba a la par con la puerta, quedaba como más levantada. Entonces ellos lo que van a hacer es, van a echar fibra completa acá para darle más grosor y entonces rebajarle a la parte de afuera para que quede justo al ras con la puerta. Acá es donde quedaba muy levantado, venía aquí el guardafango y levantaba. Entonces eso es lo que ellos quieren hacer, que quede parejito ya con la misma línea. Esto está aquí en crudo, en el chasis crudo, y acá ellos me dicen que van a hacerle un trabajo acá, terminar de sacar aquí el golpe y soldarlo, porque si ven está agrietado, y después le van a echar el producto undercoating, que de este lado ya está quedando. Este producto, cuando se lo echa, me dice es azul, pero cuando se va secando se va poniendo negro, ¿no? Y el acabado que va a quedar es brutal, así que si tú te asomas por la camioneta abajo, no sé qué, vas a ver igual un acabado de primera. Bueno, aquí están en el proceso desarmando todo lo que es el interior para pintar entre puertas, porque vamos a cambiar el color completo.
está metiendo a la camioneta como si fuera de él. Cariño, detalle, amor. Eso es lo que se quiere. Mil gracias. Bueno, señores, ya vemos que le están metiendo dedicación a la camioneta, detalle. Esa base no la tenía, la están haciendo para sostener ahí. Están arreglando todos los filos, todos los detalles, todo lo que en medio se vea mal, se lo están corrigiendo. Una de las cosas que hicieron fue alargar acá la defensa. Si se acuerdan, esta defensa llegaba como por aquí. Entonces ya la alargaron, ya iba a la par con lo ancho, con lo gordo que es esta niña. Este ya está listo, este le hicieron su agarradera acá. Le fabricaron acá una base en fibra para poder agarrar la pieza. Y bueno, ya está bastante, bastante más curada. Aquí, esto quedaba más levantado que acá. Aquí le hicieron un trabajo, le pusieron fibra por detrás y lo dejaron a la línea. Ahí en verdad se está metiendo mucho, mucho detalle a esta muchacha. Acá el golpe de acá que tenía, que al principio le había sacado base, que terminaron de detallarlo. Y bueno, aquí el vagón también se lo están trabajando bastante. Aquí falta un detallito, que esto ya había venido roto de afuera. Lo reparamos, pero se volvió a gritar. Hay que hacerle ahí algo más. Ya acá ellos van a sacar todo ese vagón y lo van a poner acá, que es donde lo van a trabajar afuera para pintarlo, porque acuérdense que vamos a cambiarle el color a esta camioneta. Y ya lo tienen prácticamente todo desarmado. Ya lo que falta es soltar, creo que dos tornillos, y va a salir. Hacerle un trabajito más por allá para que quede todo bien. Y en verdad va bastante, bastante, bastante bien. Pero aquí un poquito. Ajá, y no me, detalle de aquí. Sí, no me parece como tocar el capó, si me entiendes. Sí, porque se puede romper. Sí, entonces yo preferí correr para acá. Corre para acá. Entonces al correr para acá, la línea corra hasta acá, pues. Ajá. ¿Cómo va a quedar? Entonces él va a quedar ahí. Es correcto. Va a quedar, esta luz va a quedar, y ahí no ha cerrado, cuando él cierre, queda parejita la luz. Claro, porque si se le añadía algo aquí, se podía partir después cuando prefiero añadirle a la parrilla. Estamos aquí en L&R Cars, el taller donde estamos pintando la camioneta y el RX-7, y vamos a ver cómo van con el carro, con los carros. Y bueno, aquí estamos en el área de pintura. Aquí el experto preparando el color. Y ahorita lo van a ver en blanco y negro porque en verdad no queremos revelar el color. Pero me dieron bastantes recomendaciones sobre el color que yo le quería poner. Y en verdad tienen toda la razón. Aparte de que te hacen los colores, te recomiendan y te dan consejos a cómo se va a ver la camioneta ya terminada. Entonces vamos a ver un poquito cómo lo hacen. Pero en blanco y negro porque no quiero revelar todavía qué color va a quedar. Adelantando, dándole duro, sí. 24-7 ahí. Así mismo. Y ya la tiene prácticamente lista. Este guardafango me dicen que ya está listo para pintar. Nada más le falta el hueco para poner la antena. Por acá arriba ya las puertas están listas para pintar. Ya le quitaron el vagón, como podemos ver. Y aquí también ya está listo para pintar. En verdad, en la recta final con esta niña. Ya el golpe está acá abajo, ya está sacado, envase listo, últimos detalles a la tapa del motor y va para el horno. Acá tenemos el vagón que también está listo
para relijar, último detallada y pintar. Entonces, ahí está en su base, ya está todo listo, todos los detalles, todos los filos, todas las líneas, todo está perfecto. Miren cómo va, ¿verdad? Una verdadera belleza. Acá hubo un detalle que hicieron de este pedazo aquí en fibra que faltaba, porque nuestro molde llegaba como hasta por acá, creo. Entonces, como tuvo que extenderlo, y ellos terminaron ahí de emparejarlo perfectamente. ¿Verdad? Ya falta muy poco, la niña. Estamos aquí ahorita mismo en el circuito internacional de Panamá, que nos prestaron el espacio para probar nuestro GTR, que por cierto, ya le estoy dando el spoiler, que viene GTR en la pista, sí, gracias al circuito internacional de Panamá. Pero ahora toca es la camioneta, vamos a revelar bien la camioneta. Entonces ya no va a haber más tomas en blanco y negro, ahora sí vamos a ver el color que yo escogí junto a la ayuda L y R Cars, que fueron los que me asesoraron sobre el tono más que nada, y la idea que yo tenía, ellos la pudieron desarrollar. Entonces, señores, sin más que decir, aquí les muestro mi Ford F-150 Wannabe Raptor. And I'ma get it right, then I'll sight like. Been down and I'ma get it right, then I'll sight like. No tengo palabras y vamos a hacerlo al estilo que es. Bueno, señores, miren esta hermosura. Como dijo Salomundo, esta gordura. La tratamos de hacer, como saben, a principio de la serie. La tratamos de hacer guiándonos de la de Salomundo. Pero el color, yo no quería el negro. Yo no quería el negro porque el negro se raya mucho. Es un problema mantenerlo. Los que tienen carros negros saben el dolor de cabeza que es ese color. Por eso, como la camioneta ya era gris, yo quería usar el Nardo Gray. La tapa, si se acuerdan, la tapa esta de Raptor, la capota, la tapa del motor, vimos que era Nardo Gray, pero era muy claro. L&R Cars me recomendó que debía oscurecerlo un poquito más oscuro, para que no se vea como un blanco sucio, sino se vea así como la estamos viendo ahora. Detallitos por acá, si ven, si recuerdan, esta parrilla era de F-150, pero la tapa era de Raptor. Entonces teníamos el problema que aquí arriba no nos cuadraba. L&R Cars lo que hicieron fue tratar de abrir un poco más la camioneta para que la línea nos dé. Porque si le poníamos un suplemento aquí en fibra cada vez que cerrara la tapa, eso se iba a estar agrietando, partiendo y no iba a funcionar. Por acá podemos ver la defensa.
la defensa, que si se recuerdan, la defensa llegaba por acá. Y por supuesto, la gente de LIR Cars hizo esta extensión acá con el calibre que es. Y parece que hubiese venido así. Miren, parece que fuera de ahí y da exactamente a la gordura y la anchura que debe ir esta cosa, esta obra de arte. También los muchachos se encargaron de hacer todo el cuadro aquí. Aquí faltaba un pedazo y tuvieron que añadir ahí en fibra y todo para que se viera así, como de ahí, como si hubiese venido ahí mismo. Aquí por aquí tenemos esta piecita que al final la dejamos así en fibra de carbón fake. No es tan fibra de carbón como la del Civic de Han. La falta de respeto abunda por aquí. Pero tampoco es como del GTR, es un intermedio. Y al principio dije, bueno, la pinto en negro, no la pinto en negro. Pero al final decidimos dejarla así, a ver cómo se ve. Y digo, no me molesta, si en un futuro me molesta, simplemente la pintamos de negro mate y listo. Podemos pasar por acá, que vemos estos plásticos, que los que eran bastante curiosos. ¿Se acuerdan que estos plásticos estaban todos tostados, como más blancos? Y la gente de LIR Car se encargó de restaurar el plástico y ponerlo como nuevo de ahí, como nuevo. Detalles negros, yo quería detalles en negro mate. Yo le dije, mira, quiero detalles en negros porque la defensa va negro, esto va negro, retrovisor negro, manigueta la quería negra y los estribos negros, igual el filo de acá. Los que saben, esto es una sola pieza, esto no es una pieza que se desprende. Entonces yo le dije, eso va negro también, y pintaron todo el vagón, que bueno, ahí tenemos ya un par de cosas, los filtros de GTR, y spoilers, ya tenemos todo el vagón pintado de negro, y en verdad es una hermosura. Si podemos pasar aquí a ver toda la parte interna de la camioneta, también fue pintada todo como debe ser el color. Miren acá, una parte muy especial, esta parte de acá, pero del lado de allá, que ahorita se las voy a mostrar, que para mí es una de las cosas más especiales que va a tener mi Wannabe Raptor. Ahora al final se las voy a mostrar. Y bueno, del interior no hay mucho que decir, pero otra de las intenciones de pintar este color es que me iba a combinar con el interior de la camioneta. Entonces, ¿para qué modificar todo el interior para que me combine con el exterior? Sí puedo poner el exterior que ya combine con el interior que tiene. Entonces también por eso escogimos esos colores. Tenemos nuestra pantallota que ya la vieron en el video donde la instalamos. Y en verdad no tengo nada más que mostrarles en el interior de la camioneta. Miren cómo se ve acá esto. Acá le dije que no quería emblemas, no me gustaban los emblemas más que el de Ford del medio, pero la parte que me gusta de ver la camioneta desde acá es que puedo ver los rines en rojo y combina con el rojo de acá y el rojo de acá. Entonces, si tú ves la camioneta desde atrás, tiene ese toque de negro mate con su combinación en gris, pero está el toque del rojo de los rines, que también lo hicimos simulando o haciéndonos, teniendo la idea de la camioneta de Salomundo que tiene los rines rojos. Entonces, de acá me gusta mucho toque rojo con el rojo de los rines. Hablando de ese toque rojo, hay algo que quiero preguntarles a ustedes porque me está rondando mucho en la cabeza. Así como les dije, de atrás tiene sus toques rojos, si la ven lateralmente, el rojo de los rines resalta, pero adelante falta, siento que le falta algo rojo, siento que le falta un toque rojo aquí, y pienso que el toque rojo debería ser en el Ford. No sé si pintar o mandar a cortar, perdón, en papel, que sea el mismo rojo de los rines así fluorescente, la F, la O, la R y la D, o que sea un borde de rojo y sea las letras en negro. Ahí te voy a dejar, Hans, por favor, que lo hagas en tu hermosa edición, pónnoslo ahí, por favor. Y ustedes en los comentarios ayúdenme a decidir si lo dejo así, negro mate, o si le pongo el rojo al Ford, que pienso que es un toque que le falta adelante. Bueno, señores, algunos sabrán, de los que están muy apegados al canal, que mi papá falleció el año pasado, el 2020, en septiembre, pocos días antes de mi cumpleaños. Y mi papá era súper amante de las Ford. Las últimas camionetas que él tuvo
Los últimos carros que tuve fueron dos Ford, dos pickups, y sé que le encantaban. Entonces, la última, que fue la que él dejó, esa era su bebé, esa era lo que él no quería nada con ella, y era 2010. Esto ya es un modelo más nuevo, una generación más nueva, y sé que a él le hubiese encantado poder ver esta camioneta terminada, y por eso, con los amigos que hicieron la misma placa que hicimos para el GTR, les dejaré su red por acá, mandaron a hacer esta belleza. Las presento. Y bueno, señores, ya con ese último detalle puedo decir que mi Ford F-150 está lista. Y aprovecho para hacer un anuncio en este video porque hay ciertos detalles que nos faltan. Por ejemplo, ahí me falta conectar las luces de acá abajo, que sabemos que las tenemos porque las vimos en los unboxing, y poner el equipo de sonido. Pero ¿qué pasa? Puede que ya muchos lo sepan, en otros videos lo hemos dicho, pero me voy para Emiratos Árabes, señores. Sí, Tuner Garage, nos vamos para Dubai, Abu Dhabi y Al Ain. Entonces vamos a estar terminando la camioneta antes, pero estamos haciendo los cierres de todos los proyectos por eso, porque nos vamos para Emiratos Árabes, vienen videos brutales, viene nuevo contenido de otro punto de vista completamente diferente del mundo automotriz. Y entonces te sugiero que te suscribas al canal si no estás suscrito, y si te gustó este video, la dedicatoria que hicimos con nuestra camioneta, cómo nos quedó parecido o no parecida a la de Salomundo, sí o no, déjamelo en los comentarios, regálame un like, comparte y nos vemos en un próximo episodio. Yo soy el Chamo Tuning, this is Tuner Garage, bye.